Eh, la primera del año, acá, en este caso al Estadio Municipal de Santa Lucía, Cotzumalguapa, y qué mejor que iniciar las charlas acá en Contacto Deportivo con Tales Moreira. Ahí, si yo le digo gigante, me a decir por qué, es fácil, se es, es establece, ya creció un centímetro desde que hablamos de la primera vez, porque ahora ya está en unos 93 puro Ricardo Arjón, así que un saludo de, de buen año, que tengas eh, tales y con tales a la ¿Cómo se dio? ¿Te sorprendió que se fuera la pareja con la que platicamos varias veces acá, en el caso de Dwight Pesarossi y, y también su, tu técnico principal Mario Acevedo? ¿Te sorprendió eso? ¿Qué tal? Eh, mucho gusto hablar con usted, Gustavo, con todos los espectadores. Sí, la verdad que, que no me sorprendió porque son buenos entrenadores y el trabajo que aquí tenían hecho en, en Santa fue muy bueno, por supuesto. Y seguramente que, que iban a tener ofertas. Y así es fútbol. Y la verdad que, que no me sorprendió por la calidad de ellos. Entonces seguro que yo, yo ya lo esperaba. Se veía venir. Bueno, pues ahora está eh, el inicio de trabajo y va a tener un debut así de aquellos duros. Me refiero a Memín Funes debutando contra uno de los equipos que ya te habrán contado que él fue figura ahí en Municipal. Eh, Cómo ha, se ha dado la adaptación a lo que pretende vi que seguís trabajando ahí con Juan David Osorio y como siendo el, el mandamás de la defensa. Sí sí eh, tenemos dos semanas de trabajo ¿no? ante el partido de municipal y estamos conociendo conociendo el trabajo de, de, de Funes eh, un buen buena persona un buen entrenador y seguro que vamos a agarrar las cosas que él quiere poner en equipo durante el torneo, durante los, los partidos, que solo dos semanas es poco, yo pienso, pero, pero ya vamos con una idea para, para domingo contra Municipal, seguro que sí. Y así, sobre eso, el, el boceto, se podría decir, ¿cómo es más o menos como pretende Juan Manuel que, que juegue el equipo? Sí, eh, él quiere que, que jugamos con, con la nuestra, que también no vamos no a vamos perder nuestra, nuestra esencia de, de jugarnos, de, pero con, por supuesto, con seguridad, eh, vamos a aprovechar también el calor aquí de Santa, que es, que es un factor muy importante. Y seguro que mantener la pelota el más posible, un más tiempo posible. Y eso, jugar a la una y cuarto va a estar bonito, <laughs> sí, sí. Uh -huh. como dice aquella frase de una canción: Cuando calienta el sol aquí en la playa, aquí no en la playa, sino. Así, <laughs> <laughs> así es, así es. Pero, pero hay unos días en la tarde que aquí estás más frescos que por la mañana. La verdad que hablamos de eso, pero en la mañana está haciendo más calor. En la tarde mucho, muchos, días de, de de la semana también tienen llovido. Entonces yo creo que vas a estar más fresco todavía do que por la mañana. Sentís que se ha mermado el equipo con algunas de las bajas personas que se fueron por diversas razones, aparte de los técnicos que ya platicamos. Y la gente que ha venido, incluso de los que ya están, ahora me enteré que está resentido Brian Morales, que es un habitual del medio campo, etc. Sí, la verdad que tu tuvimos muchas bajas eh, y ahorita normal que la lesión también puede pasar con cualquiera. Tenemos la infelicidad de, de Brian, no estás 100%, yo no sé si estás para domingo y, y la verdad que es algo preocupante porque son jugadores de calidad que, que, que nos aportan mucho dentro de la cancha, eh, pero tenemos un grupo y, y primeramente Dios al que entra va a hacer su mejor y vamos a intentar para que, que, que no sintamos tanta falta de, de esos jugadores. Incluso me mencionaban que Isaac Cuña no está porque está saliendo de, del famoso que hay que usar mascarilla, etcétera, que no tenemos en este momento, pero está ya en las etapas finales de eso. Sí, sí, estás allá así cuidando. Otra grande pierda de nosotros para ese partido de la Municipal. Alto, ¿no? Ajá, ajá, seguro, seguro. Y ahorita Navarro llegó también, yo creo que está entre los tres. Ajá, Kenderson, ahí estás también, es bien alto. Entonces, es una baja muy importante también para nosotros, es una referencia para nosotros en, en ataque. Pero ahorita, primero, Dios, que en la próxima semana esté con nosotros ya. Ya, ya, bien, bien, bien. Y cómo ahora que lo mencionaste, cómo has visto al patojo Navarro que es a pelear aquí con Morán, etcétera, por un puesto. La verdad que es muy buen portero. Yo tenía el mirado en algunos partidos contra nosotros. Yo creo que jugó uno o dos partidos contra nosotros. No me acuerdo y miraba que tenía calidad. Pero ahorita entrenando todos los días, mirando el día a día de él, eh, es una muy buena persona. Eh, es un patojo muy muy buena onda. Y, y la calidad también se mira, es un, un patojo que, que seguro si no estás jugando en municipal en el próximo año vas a estar en, en, en el extranjero, seguro que sí, pero calidad tiene, entonces depende solo de él. Y hablando un poco de, de Muni, ¿cómo has analizado al municipal de, de Cardoso que se reforzó bastante eh, empezando por Rotondi, se llevaron a Sequén y trajeron a Isijar, etcétera? Sí, la verdad que Municipal normalmente siempre tienen buenos equipos, buenos jugadores y ahorita todavía más fuerte. Sé quién es un gran jugador que aquí estaba con nosotros, Rotonde también, ahí miramos lo que hizo en torneo pasado y las otras contrataciones también. No sé si vas a estar el mexicano, no sé si vas a estar para domingo, pero también es un buen jugador con buen nombre. La verdad que es un equipo que preocupa, es un gran equipo. Pero dentro de la cancha somos 11 contra 11, entonces no entra currículo, no entra nada, no entra goles de torneo pasado, ¿no? Somos sí. 11 contra 11 y, y seguros vamos a intentar hacer el más fuerte posible. Y ya para concluir la charla, Tales, si uno repasa, el campeón malacateco, la llave más dura que tuvo fue con ustedes. Ustedes ganaron aquí 1-0. Y ellos ganaron 1-0 allá. Y en la última jornada se cambió la posición, que ustedes de cuarto bajaron a quinto y viceversa a ellos. Y eso creo que tuvo mucho que ver y ellos despegaron, ustedes ya no pudieron avanzar. Sí, sí, la verdad que en la tabla de clasificación, en la fase de clasificación todavía nosotros perdemos puntos en los minutos finales que teníamos la victoria y, y sufrimos el empate en, en el final de partido. Hicimos la cuenta por lo mínimo cinco partidos. Contra Guastatoya, Cobán, eh, a La Nueva, ya. Era partido que era, que era victoria nuestra ajá, y por una desatención nuestra. Nos costó, la verdad, nos costó la clasificación para la semifinal. Porque, si, porque seguro que teníamos en una mejor posición que Malacateco y, y, y con los resultados de las finales teníamos pasado nosotros. Pero bueno, así yo, quis, yo, 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 yo lo quise así, entonces es un aprendizaje para nosotros que ahorita en ese torneo no, no hagamos lo mismo y, y estamos más concentrados en los minutos finales porque sabemos que la, la posición en la tabla es algo importante para las finales. Oh, indiscutible, y es lo que sí lograron: fue el campeonato por muchos de los reyes de los empates porque 13 empates increíbles sobre 22 partidos eh, y aún así estuvieron eh, como corresponde la pelea. Tal es gusto saludarte y que esta nueva eh, participación en la segunda parte de la temporada eh, 21-22 pues sea provechosa para tu persona y para el equipo. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias, eh, mucho gusto también saludarte. Eh, primeramente Dios, podemos hacer un buen torneo de, de clausura ahorita. Y que, que ponemos las manos de Dios, hagamos nuestro mejor aquí dentro de la cancha, que seguramente las cosas van a salir bien. Tales Moreira acá en Contacto Deportivo. Bueno, eh, seguimos con las charlas acá en el Estadio eh, Municipal de Santa Lucía con Pablo Andrés Rodríguez López, que está debutando en la Cámara de Contacto Deportivo. Y en este caso, la charla con el número 20 clásico del equipo luciano, el caso de Diego Ruiz. Gusto saludarte, feliz año. Primera charla que tenemos dentro de este año, Mundialista 2022, así lo bautiza, porque aunque se va a hacer noviembre y diciembre, pero es el año del Mundial. Eh, Contrariamente a la gente que te capta acá en Contacto Deportivo, eh, Diego, eh, esa transición de la dupla Acevedo-Dwight eh, a lo que ahora es como Infunes, Funes, ya la ambientación básica para el poco tiempo que tienen de, de conocerse. ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas? Eh, feliz año para ustedes también. Eh, gracias por, por la entrevista. Eh, bueno, yo creo que, que es cosa de acostumbrarnos. Estamos trabajando muy bien. Eh, normalmente, cuando hay transición de, o cambio de, de técnico, eh, es un poquito difícil para jugador. Eh, más que ya teníamos un año de trabajar con, con el profe Mario. Eh, ahora tenemos poco tiempo entre un torneo y otro para poder adaptarnos a lo que el profe Memín quiere. Eh, definitivamente, tenemos que ser muy profesionales, tenemos que estar muy eh, aptos para tomar lo que lo que él quiere implantar dentro de nosotros, lo que él quiere que, la forma de juego, la forma de atacar, la forma de defender, y, y creo que hay un muy buen grupo para, para tomar eso de la mejor manera, ¿no? Sabemos perfectamente que eh, estamos para pelear siempre, estamos con, con la base de, que venimos ya trabajando desde hace un año y medio, y, y es un buen grupo, es un buen grupo definitivamente para, para tomar lo que, lo que el profe quiera eh, implantar con nosotros. Ya te digo que ahora que decís eso, yo en una charla eh, anterior, precedente con tu capitán Tales Morir, le decía que a la larga al nuevo campeón Malacateco, la eliminatoria más apretada fue con ustedes, ganando cada quien, como se dice, en su gallinero, y la posición en la que ustedes terminaron les resultó afectando, porque una semana antes era al revés, ustedes cuartos y ellos quintos. Eh, esa fue muy dura, ¿no? Y ahí fue donde despegó Malacateco. Sí, eh, fue muy duro para nosotros porque el último partido aquí con, con Guastatoya lo empatamos y, y, y nosotros ganando clasificamos en cuarto. Si se hubieran dado los resultados, igual clasificamos nosotros a semifinal. Eh, no fue así, eh, sabemos perfectamente que, que Dios sabe por qué hacer las cosas. Eh, y Malacateco, qué bueno por ellos, la verdad de que se merecían eso. Desde la segunda vuelta nos dimos cuenta y hablábamos con algunos compañeros que venían jugando muy bien, la verdad venían jugando muy bien. Eh, y por, por ende se les dieron, se les dieron las cosas. Eh, ahora estamos nosotros para, para pelear nuevamente, como le dije, estamos para, para hacer las cosas bien, para, para tomar todo lo, lo positivo y lo negativo del torneo anterior, aprender de eso, ¿verdad? Entonces eh, estamos para, para tratar de hacer las cosas bien desde el primer juego. Ya dentro de lo que eh, es debutar aquí en casa con horario que bueno, en condiciones normales de, de esta parte del país ha de ser tremendo, una y cuarto de la tarde, y el rival enfrente, no solo el nombre, sino cómo se ha configurado municipal, aunque tiene que adaptar las piezas también, Cardoso. Sí, definitivamente es, eh, es un partido fuerte, ¿no? Es un, es un partido que sabemos perfectamente que, que de una u otra manera va a ser fuerte, eh, sabemos lo que es municipal. Sabemos lo que, lo que se viene jugando, sabemos lo que, lo que nosotros somos también perfectamente. Nos estamos enfocando en lo que nosotros somos. Eh, como usted dice, el clima eh, es fuerte. A estas alturas de, del año eh, se empieza a poner fuerte el, el clima, más a la una, una y cuarto que es el partido. Eh, pero creo que es, es, es pro y contra para los dos equipos. Yo nunca, la verdad que nunca he sido, he jugado la mayoría de mi carrera en lugares calientes, pero personalmente nunca he sido de, de que... Eh, en un lugar caliente se le saca ventaja a una cancha personalmente es lo que pienso sabemos que los dos nos desgastamos por igual eh, al, es más he eh, llegado a pensar que nosotros nos desgastamos más los que jugamos en tierra caliente porque estamos todos los días entrenando ahí y si el cuidado no es el adecuado creo que tenemos hasta desventaja nosotros ¿no? eh, es, es un pensamiento muy personal porque las veces que hemos jugado eh, a las 3 de la tarde por ejemplo aquí o en, y en otras canchas eh, creo que el rendimiento es, es mucho mejor que jugar a, a mediodía, entonces eh, ahí sí que es pensamiento de, de cada quien. Ay, te tienes razón. Eh, viendo pasar aquí dos tres chavos, me decía tu presidente Rodolfo Puertas que están con la predisposición de que los que se ganen la oportunidad para ser algunos muchachos de la especial que ya comparten con ustedes los entrenamientos. Sí, hay aproximadamente 10 o 12 jugadores de, de la especial entrenando con nosotros. Eh, y sí, es, es una muy buena política. Para mí es muy buena política, ya que eh, los, los, los jóvenes en, en estos últimos tiempos no han tenido oportunidad ni de jugar ni de entrenar en ningún lado. Eh, definitivamente se están perdiendo muchos, muchos jugadores por, por no tener, por lo menos, un, pues, sino una formación, que es, es un poquito difícil aquí en Guatemala tener formaciones solo en dos tres equipos que se tienen. Eh, si, no estás, si no es que se está perdiendo esa formación eh, se, se pierden dos tres talentos que siempre salen de, de esos jugadores y entonces eh, eh, el presidente está haciendo para mí está haciendo muy bien las cosas eh, al traer 10 jugadores acá y, y ahí sí que el que se gane el puesto y el que y el que se le miren eh, los deseos de hacer las cosas bien van a estar con nosotros porque como le dije anteriormente somos un grupo eh, muy bueno la verdad somos un grupo muy bueno y, y los estamos eh, eh, ahí sí que arropando muy bien y ojalá que más de alguno sea. de, Yo estoy seguro que, que sí, dos, tres por ahí tienen, tienen mucho para jugar con nosotros. Y ya para concluir, eh, Diego, ¿cómo te quiere usar Memín? Eh, Porque te voy a arrancar de medio, te hablé de una jugada en la que te vas a la rastra, cambio de ritmo, etc. Eh, ¿Cómo quiere que juegues o dónde quiere, eh, te quiere utilizar y sacar provecho? Bueno, lo que hemos eh, hablado con el profe. Eh, es de que a él le gustan los jugadores multifuncionales. Eh, yo como le comenté, él, bueno, él me, me comentó a mí de que, de que había visto eh, un par de condiciones en mí eh, como para jugar de, de interior, de extremo. Eh, obviamente de extremo y de delantero de 9 de o de segundo 9 son mis posiciones habituales. Eh, pero esta vez estoy jugando de interior, de interior con un poquito más suelto, digamos, en una posición muy ofensiva. Eh, y como le dije a él, eh, si, que si él me miraba las condiciones para hacerlo, yo iba a hacer las cosas lo mejor posible. Eh, tácticamente tengo que eh, saber cómo pararme, saber cómo atacar y saber cómo defender, que es una posición no habitual en mí, pero me gusta. La verdad que me gusta jugar ahí porque pasan muchos balones por el medio y, y es de aprovechar, ¿verdad? Es de aprovechar las oportunidades que, que, que tiene uno. Yo la verdad que tengo una mentalidad muy positiva todo el tiempo y donde me toque me eh, trato la manera de hacer lo correcto siempre. Bueno Diego, que sea muy productivo tu año mundialista. Primeramente es así va a ser, muchas gracias. Bueno, eh, nos platicaba Diego Ruiz en la anterior charla que a Memín le gustan los jugadores eh, polifuncionales. Yo creo que en el caso de William Amaya, eh, medio campo, posiciones diversas en la defensa, etcétera. etc. Así que creo que queda como anillo nivel de un técnico que puede utilizarte... ¿En cuál de esas funciones en las que has estado te sentís para desarrollar mejor tu fútbol, William? En el caso de William Amaya número 12 del equipo de Santa Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Eh, sí, la verdad que gracias a Dios tengo la bendición de poder ahí sí que los técnicos me tienen la confianza de, de meterme en algunas posiciones que, que no es la, la, la común en, de mí, pero gracias a hacerlo lo hago de la mejor manera. Pero en la posición que me siento más cómodo es en, en contención. Contención ahí donde con el, jugué con el profe Mario, la verdad que me siento muy cómodo, pero también a veces me ha tocado jugar a central y como lateral derecho. Y eso de, de contención, hay buena competencia con Brian, con el mismo del Águila, etcétera o sea, ¿sale bonito aquello de lograr un puesto por ahí? Sí, es bonita la competencia, la verdad que somos jugadores de muy buen nivel y, y día con día trabajamos para mejorar y estar mejor que el otro y la verdad que la competencia es bonita y aparte que es muy sana entre nosotros bien en la ruta de adaptación a lo que quiere Memín y ya comenzar a, o intentar a comenzar a desarrollar ya el domingo en la municipal. sí primero a todo nos sale bien, ahí el trabajo de profe que durante la semana estamos planteando el partido del fin de semana que, que es el arranque del torneo y primeramente a Dios todo no todo nos sale bien y podemos ganar aquí en casa. ¿Qué pensás de casi el corri corre, -corre? Eh, Acabo de recién terminar el 2 de enero en el caso de comunicaciones de Malagateco y a 15-16 ya entrarle con la segunda parte de la temporada. Sí, la verdad que muy pocos días de, de descanso, de pretemporada, no se diga, pero a eso estamos, a eso nos atenemos a que un día a otro empiece el torneo y así que como profesionales que somos tenemos que estar preparados y físicamente estar al 100. ¿A dónde pretende llegar William Maya en el fútbol? La verdad que mi sueño es estar en selección, o sea, trabajar humildemente día con día, ganar un puesto en el once, del profe Memín y primeramente dios llegar a selección. ¿Cómo visualizas el torneo tomando en cuenta lo que te has enterado de, de movimiento de jugadores, de las salidas, entradas, el mismo municipal que se llevó hasta Sequén de acá y trajo un mexicano, se llevó al goleador del torneo, etcétera. Sí, la verdad que se armaron línea por línea bastante bien, pero ahí sí que en el campo jugamos 11 contra 11 y, y el trabajo del profe Memín está, está basado sobre esos jugadores claves. La verdad que anular los jugadores claves va a ser muy importante para nosotros y aprovechar las oportunidades que nos queden arriba. Y dentro de todo lo que, a ver si todavía regresa en el caso de su goleador Isabel Cuña que está saliendo del, del señor COVID, eh, según me informaba. Entonces... Eh, vi que ahora utilizaron en punta a Charles Martínez, etcétera. O sea, piezas, pienso que sí tiene. Ahora Diego Ruiz que arranca desde el medio también. Sí, la verdad que el profe tuvo que, que poner a Diego un poco del medio. La verdad que por la necesidad de, de la enfermedad de, de Isaac, la verdad que no, no estaban entre los planes, pero ya entre de poco se incorpora al grupo para estar ya un, un poco más comple, complementados en la parte ofensiva. Y bueno, Charles, que. Que a varios partidos ha o sea, jugado ahí, y bueno, en Zanarate le hizo bastante bien jugando de punta. Bueno, pues te agradezco mucho la charla y, y muy buen año mundialista, William. Primero Dios, y gracias por la, por la plática aquí. Mucho gusto. En Contacto Deportivo, William Amaya.